Y hola amigos, ¿cómo están? Hoy estamos en un nuevo video para el canal y hoy te voy a enseñar un método fácil de cómo desactivar las aplicaciones en segundo plano, ya que algunas aplicaciones se abren solas en segundo plano y no queremos que se estén activas porque consumen internet, hacen más lento tu celular y también porque no las necesitamos. Entonces aquí te voy a enseñar a cómo desactivar las aplicaciones en segundo plano. Vamos a ir aquí a ajustes. Tienes que seguir todos los pasos, todo el video, porque te voy a enseñar. Hay dos trucos como para que lo hagas. Vas a ir donde aplicaciones, vas a buscar donde dice permisos, aquí, y vas a buscar autoencendido en segundo plano. Le vamos a dar clic ahí, y aquí dice autoencendido en segundo plano. Como ven, aquí las aplicaciones Facebook, Instagram y WhatsApp están en segundo plano activos porque son aplicaciones importantes porque me va a llegar mensajes. Si tú lo desactivas, no van a llegar mensajes, no van a llegar nada a menos que tú entres a la aplicación. Entonces yo recomiendo seleccionar solo las aplicaciones que no vas a utilizar o que simplemente vas a entrar y sales si normal quieres que se cierre. Bueno, por ejemplo, este juego, quiero que yo cuando entro ya... Cuando salgo no quiero que esté en segundo plano activado porque va a consumir el internet o algo más, va a ser más lento el celular, va a ser consumir más RAM, etc. Entonces, cuando esté bien también esto de aquí, lo vamos a desactivar. Desactivamos esto, esto y esto para que no esté activo en segundo plano y así no pueden consumir más RAM del celular. Para los que no lo sale, esto de aquí de permisos van a ir donde dice administrar aplicaciones. Vamos a ir aquí donde está esto de aquí, la aplicación que creamos nosotros, por ejemplo, esta aquí de este juego, y lo vamos a dar en aquí en ahorro de batería, y ahí está, te va a salir así, dice. Lo que tú tienes que hacer es darle aquí donde dice restringir actividad en segundo plano. Las aplicaciones se cerrarán para ahorrar batería. Tú vas a seleccionar esta opción aquí. O debes dar aquí en restringir aplicaciones en segundo plano. La aplicación se cerrará después de 10 minutos de actividad en segundo plano automáticamente. Muy bien, tú lo vas a dar aquí en restringir actividad para que se cierre y no esté activa en segundo plano. Muy bien, una vez que está todo eso, si es que a ustedes no les sale ahí, también pueden darlo desde aquí. Miren, dan clic a la aplicación, información de la aplicación y van a ir aquí donde dice batería. Te van a dar en restringir actividad en segundo plano. Y listo. Una vez que tú está todo eso, puedes apagar y encender tu teléfono nuevamente para que se guarde los cambios mejor. O si no, no quieres, está normal, igual va a funcionar tranquilamente. Así que una vez que está todo eso, ya no tendrás las aplicaciones activas en segundo plano, las que tú marcaste y las que tú quieres que estén en segundo plano, si estarán activas como WhatsApp, Facebook, Instagram. Bueno, amigos, si tienes alguna duda, me lo dejas saber en los comentarios y estaré respondiendo a todos y ayudarlos en lo que más necesitan. Sin nada más que decir, me despido y nos estaremos viendo hasta un próximo video. Adiós.